fue muy duro porque estábamos confinados, no podíamos estar en contacto con nuestros hermanos ni ver a nuestros titulares y lo pasábamos muy mal. Y también fue un frenazón seco para todos los hermanos, ¿no? La ilusión que teníamos, sobre todo de niños, de la túnica que estuvimos haciendo en nuestro taller de costura, y fue un frenazo, fue un palo muy grande. Este año también supone un gran palo, pero es verdad que este año por lo menos vamos a poder estar juntos. Este año estaremos en la Junta, estaremos con los hermanos, vamos a montar el misterio en el presbiterio de la parroquia. No hay paso, es el misterio. Y por lo menos ese vamos a estar juntos. Es duro, pero no, por lo menos este año. Pues con mucha ilusión. La ilusión que teníamos el año pasado, en 2020, pues la que vamos a tener en 2022. Además, fue un frenazo y volvemos a coger fuerza. Y esperemos no perder fuerza, que estemos con más fuerza. Y además, el proyecto. Yo siempre digo que esto a lo mejor nos va a pasar porque el Señor quiere llegar a Alcalá con su misterio completo. Y el año que viene tenemos al centurión romano y se completa el misterio. Y vamos a ir a Alcalá pues, con el misterio completo, que la verdad es que es ilusionante. Para decir dos sitios, ¿no? Mi punto de vista es de la mayoría es el puente. El puente, cruzar ese puente significa mucho, para mí también, ¿no? Pero mucha gente tiene en cuenta que nuestro barrio está apartado de Alcalá y lo corta el puente, ¿no? Siempre decimos la otra villa de Alcalá. Y cruzar ese puente y presentar lo nuestro en Alcalá es importante para muchos. Pero para mí también en especial es la Parzuela, ¿no? Llegar a la Parzuela donde pasan todas las hermandades, decir aquí está nuestro barrio, ya nuestra cofradía y ahí estamos nosotros. Para mí ese punto es importante. ¿Por qué vosotros? Yo ya lo dije cuando hiciste el concierto, porque nosotros nos gusta llevar lo mejor, y para nosotros lo mejor es la banda del sol, los peloteros, la verdad. Yo estaba en la directiva de cuando venían a tocar la cabalgata del 6 de enero, el campo de la Beata, yo estaba, y yo siempre he sido enamorado de la banda del sol, siempre. Y yo soñaba, además, Javi lo sabe, lo hemos hablado cuando no teníamos ni pensamiento de hermandad, digo que me gustaría que una hermandad y ahí el zoo formado en la puerta del parque. Para salir a ofrecer, que no te lo estoy inventando, aquí está Javi, muchas veces de hablar siempre, pero sin tener pensamiento ni que iba a llegar este momento. Y la verdad es que se propuso el tema y ahí estamos. Para mí es un antes y un después, es una identidad que nos ha brindado ya no en Alcalá, que la teníamos, pero también fuera, ¿no? En Sevilla hay muchos pueblos que identifican a Teco la banda. Nos hacen un reportaje, hace poco nos han hecho lo de Visión Local, un reportaje, y el fondo era Teco. En ese reportaje todo el tiempo, o sea, es una identidad. Yo no le he dicho al delante de mí, oye, póngate, ¿no? Hagan ellos y han puesto a T. Nos hacen otro reportaje por ahora y está T de fondo. Hicimos el año pasado un vídeo, como que íbamos a salir con los hermanos, cada uno tenía su lunes santo especial, y la mayoría de los hermanos tenían a T de fondo en ese vídeo. O sea, es una identidad que nos ha habitado. Pues nada, dado nuestra más sincera felicitación a la banda del CEU, que nos hubiera gustado poderle hacer ese aniversario en la primera salida nuestra, pero vamos, que lo vamos a celebrar igual en la primera salida que hagamos, y la verdad que daros las felicidades sinceramente porque y os quedan muchos años que cumplir. Y que nosotros estemos con ustedes. Para el grupo en general, el costalero y el cuerpo de capataces ha sido un palo muy duro. Pues estábamos con muchísima ilusión y nos aparan seco. Además, como estaba comentando antes, eran 88 más los aspirantes, había los ensayos, parecía que había se había levantado mucha expectación, que es un palo muy duro. Ya es el objetivo al final, ¿no? O el sueño hecho realidad. Yo soy del barrio de toda la vida y aportar a tu Semana Santa o a tu pueblo al final una hermandad más y encima todo que sea en el barrio en el que tú te has criado, pues, te puedes dar una idea. Esto es el sueño, se ha perseguido durante. Yo tengo 34 años, pero yo creo que desde que tengo uso de razón yo me preguntaba el por qué mi barrio no tenía una hermandad. Y ahora, pues, era un sueño, yo creo que lo he dicho antes, Manolo. Todos teníamos un pellizquito ahí de cuando la cabalgata de Reyes y demás, y era una ilusión muy grande. Además, vamos a ser sinceros, a mí me atrae más costalero. El que una banda de esta categoría esté detrás del Señor, pues,
también llama a los costaleros. Y es una ilusión muy grande, porque yo veía de chiquitito en mi barrio esa cabalgata y esa banda que imponía tantísimo, y ahora tengo el privilegio de poder escuchar sus sones, Dios quiera, el Lunes Santo, y la he podido escuchar durante 3 años en el Estado de Nación. Até lo ha dicho antes Manolo, y me uno a lo que ha comentado él, ¿no? Es un antes y un después de la hermandad. Y hay un detalle muy importante el año pasado que no pudimos realizar la estación de penitencia. Y es que cuando llegaron las 7 de la tarde en el barrio entero, en el barrio y en, bueno, yo creo que en Talcao, lo propusimos de poner la marcha Até en los balcones, que se salían los balcones y demás. Y lo pusimos a las 7 de la tarde porque era la hora más o menos que íbamos a pasar por el puente. Y mira, se ponen los medio punta, porque la gente subió a las azoteas y con sus baffles, sus altavoces y demás, pusieron la marcha a té. Y sonó, yo creo que en todo Alcalá, ¿no? La misma policía local de aquí de Alcalá se vino a la puerta de la parroquia y puso la marcha a té en su coche. ¿Qué te puedo decir de la marcha a té? Que cuando entramos al templo y sonó esa vez en la entrada, tengo ese momento especial porque estaba el coro ahí y fue un momento único. Okay. Sitio recorrido. Yo creo que la banda estaba muy recogida con su Cristo, como decir con su Cristo también, en la calle Conde Guadalupe. Soy un obseso con esa calle. ¿Por qué? Porque esta estrechez que tiene, esa banda sonando como suena, y es un momento íntimo tanto para la banda como para la hermandad, ¿vale? Después, como un momento, está claro, el puente y la plazuela, por supuesto, y como momento para mí va a ser cuando estemos ahí dentro los capirotes y que suene la banda de fondo como llega, no sé. Ese momento... Impagable. Yo creo que no tiene precio. No tiene. Pues nada, dar las felicitaciones a la banda del Sol por este 45 aniversario y sobre todo gracias. Gracias por aportar tantísimo a la Semana Santa de Sevilla, a mí personalmente, porque de chico tenía los cassettes de la banda del Sol, que escuchábamos ensayo tras ensayo en otras hermandades. Y gracias, simplemente gracias, porque hacéis más grande tanto la parte de los costaleros como la de los capataces, y hacéis grande la Semana Santa de Sevilla, de Alcalá y de todo lo que rodea a ustedes. Allá donde vais, siempre vais dejando huella por vuestra elegancia, porque es eso, la banda del son. Está. No hay más. Simplemente la banda del son.